Precipitaciones, como se esperaban, llegaron, a pesar de que durante el día parecía un día bastante tranquilo, inclusive con brillo solar, y en las redes en realidad hablaban mucho, ¿no?, de que no, finalmente no pasó nada. Exacto. Aquí es importante explicar de que, como yo lo había dicho, hay condiciones, o sea, tenemos varios condicionantes que favorecen. Y eso es, ¿no? Cuando ya tienes muchas condicionantes que favorecen, solo falta, digamos, prender un fósforo para que ocurra algo como esto, ¿no? Es como los boletos para sacarte la tinca. Exacto, ya lo tienes todo, o sea, es muy poco probable que no ocurra, ¿no? Entonces, tendría que pasar algo demasiado como esto, difícil que evite esto. Y los ingredientes, ojo, todavía los tenemos. Okay. Tenemos mucha humedad en la atmósfera. Necesitamos solamente algo, un factor de inestabilidad, algo que haga que esa masa de aire se mueva y que genere la precipitación. Ayer ocurrió, claro. Hubo una pequeña tormenta que estuvo más o menos en la zona de Cieneguilla-Lurín, que digamos ya con muy poca energía se aproximó hacia la costa y encontró digamos toda la condición favorable para que precipite, y no precipitó un poco, sino por mucho tiempo, ¿no? Porque a veces tenemos precipitaciones que caen y en media hora ya estamos nuevamente sin ninguna precipitación. Esta no, esta ha durado prácticamente toda la noche. Y hemos tenido registros, por ejemplo, en La Molina de casi 4 milímetros, que estaba dentro del rango del pronóstico, que era de 3 a 5, en Jesús María 2.5, y más o menos esos son los valores. Como valor de precipitación... Estamos un poquito más alto de lo promedio. Claro, estamos sobre el promedio. Okay. Es más, hace un rato acabo de publicar, ¿no?, el comparativo en La Molina, por ejemplo, en la estación de la Universidad Agraria, se registró 3.9 milímetros. Okay. ¿No? El valor para decir que fue un día de lluvia extrema es 3.4. O sea, fue lluvia extrema en La Molina, según claro, lo que se recogió. Para el estándar de La Molina es eso, ¿no? Justamente...